Bienvenidos a Touching Life, soy Enrique Vera, gracias por estar con nosotros, totalmente en vivo desde el Distrito Federal Colonia Condesa. Si no han venido a esta Ciudad de México, de verdad tienen que hacerlo el lugar ideal para estar en familia, para generar negocios y para estar con los pequeños entre muchas más actividades. En muchas ocasiones hemos... Eh... Sabido, nos hemos enterado de líderes, de ideas productivas, de gente emprendedora, pero no nos quedan claros algunos conceptos. Hablamos de evolución, de trascendencia y demás. Pero bueno, en esta ocasión esperamos tener retroalimentación a través de las redes sociales porque vamos a tratar temas de su interés. Para eso les quiero presentar, me da mucho gusto en esta nueva aventura, en este nuevo primer programa, presentarles a dos chicas talentosas que estarán conmigo a lo largo de esta serie. Ellas son Irina León y Ana León. Chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy contentas de estar aquí contigo. Este, con mucho entusiasmo y bueno, también muy interesados en escuchar también toda la retroalimentación y todas las preguntas que tengamos a través de las redes sociales, que eso hace que un programa se enriquezca muchísimo más, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Bienvenidas y muchas lo de las gracias. redes sociales es lo de hoy. <laughs> sí, muchas gracias. La verdad es que con toda esta tecnología que ya tenemos al alcance de la mano es como pues quedarse muy rezagados si no los utilizamos, llámese internet, llámese estos medios que la verdad este pues son, están al alcance de todo el mundo, ¿no? Touching Life es un concepto que está llegando a Radio TV, estamos transmitiendo totalmente en vivo y como dicen, es una empresa sólida que tiene una carrera ya y es muy importante el tipo de temas que trata y así es, vamos a hablar de muchos a lo largo de estas semanas, pero el liderazgo es uno de los importantes temas de hoy. Pues sí, es que yo creo que a cualquier persona de repente te, te enfrenta al término y tú dices, liderazgo, yo soy un líder, este, y te cuesta mucho trabajo encontrar, no solamente, este, y aceptar ese papel, ¿no? Porque a veces dices, es mucha responsabilidad ser un líder, ¿no? Nos suelta la palabra y dicen, pero no solo eso, sino también identificarte como qué tipo de líder eres. Y eso te va a ayudar mucho a potencializar esas características que tienes individualmente y que te van a ayudar a desenvolverte a ti mismo, a tener, a escalar en el área que estés, en tu hogar, en tu empresa, este, ahora sí que incluso en tus relaciones sociales, ¿no? Y además te van a ayudar a que el equipo que trabaja contigo la gente que está a tu alrededor pues encuentre también su, su, sus características específicas y las desarrollen e impulsen no touching life es un negocio es una actividad filantrópica es una actividad social qué es touching life touching life es una empresa sí nosotros eh, pues obviamente no podemos separar esta parte también de labor social que hacemos porque creo que sin ella no existiríamos para, yo creo que todos los miembros que integramos el equipo, es muy importante siempre estar identificados con esta parte de la labor social. ¿Por qué? Porque nuestra labor, a pesar de que obviamente somos una empresa que generamos, que tenemos eh, pues obviamente ingresos, etcétera eh, la parte de labor social es la que nos lleva a, 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 obviamente, a integrar, a llegar a las empresas, a que nos escuchen las empresas y que sepan específicamente cuáles son las necesidades de sus empleados, no porque a veces ellos, pues con los resultados nos vamos y todo lo que requerimos en el día a día como empresas, es entendible, pero también que volteen a ver al empleado como persona, como individuo y como ese individuo que, si está bien, Hablamos de bienestar en todos los aspectos de su vida, puede producir mucho más. Y es muy interesante este tema. Porque en muchas ocasiones cuando estamos en este ámbito laboral nos desenvolvemos porque tenemos una actividad y estamos como robots, por decirlo de alguna manera, estamos incómodos. Es un lugar en el que no deseamos estar por el ambiente que se desarrolla. Uh -huh. Y creo que llevar este tipo de temas a la empresa y por supuesto a las pantallas es importante. Que la gente esté bien informada, que incluso conozca sus derechos legales. Creo que es un tema complejo porque tiene muchas aristas, uh -huh. muchos puntos hacia los cuales nos podemos dirigir. Y bueno. Como vamos a platicar de liderazgo en este programa, a mí me gustaría saber qué significa ser líder, qué estilos de líder hay y también algo importante, ¿hay líderes buenos y líderes malos? Esa es la pregunta del millón, líderes buenos, líderes malos, pero para empezar, ¿qué significa ser líder? Pues mira, eh... El tipo de liderazgo lo vamos a ver más adelante en el transcurso del programa. Vamos a tener una sección especial. En, en nuestro caso nos vamos a, a basar en influencia porque hay muchas formas de categorizar a un líder. Pero nosotros nos vamos a enfocar a cuál es tu influencia con tu grupo. De ese tipo hay muchos. Este, en, en la última sección también queremos ver esta parte de quién es un líder bueno y quién es un líder malo. De entrada, lo que nosotros decimos que no hay estilo bueno, no hay estilo malo. Lo, 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 lo que te puede causar conflicto es la indefinición de cualquiera de esos estilos o no conocer o tú irte con la, eh, con la idea de que estás generando un liderazgo de este estilo y tu equipo de trabajo te ve y dice, nada que ver, o sea, tu estilo es este. Y tal vez es más positivo de lo que tú crees. Nos ha tocado en las plantas, por ejemplo, en el, con el, eh, cuando hacemos un tipo de evaluación, que a lo mejor el líder jamás se percibió que la gente lo ve como un líder empático. Él a lo mejor nunca vio esa parte y es importante que podamos rescatar eso, ¿no? Ahora, eh, lo, que, lo que tocando un poquito más el tema del líder, lo que yo, yo creo es que un líder ahora, en sí en general, como términos generales, tiene que ser un líder que no solo enfoque obviamente tus objetivos, porque finalmente si eres un, si estás en forma de una causa social, una empresa, una familia. que puede ser el bienestar común de la familia. No perder eso de vista, pero el líder ahora es un líder que tiene que ser más responsable de su entorno, su entorno, su medio ambiente, tiene que ser un líder más empático con las cuestiones sociales que están ocurriendo. Antes, pues... Eh, ya que estaba creciendo toda la economía a nivel mundial, pues no podían a lo mejor o no se permitieron dar el lujo de voltear a ver esto. Ahora vemos que estamos sufriendo las consecuencias de esto y cada vez las empresas tienen que unirse y se unen más a estas causas de, de no descuidar estos aspectos. Entonces es un líder que ahora tiene que tener muchas bolas en el aire, porque no solamente es producir, producir, producir o generar, generar, porque también tenemos empleados que saben más, son más conscientes de sus derechos, son empleados que de alguna manera, por las redes sociales, porque hay más este, oferta de trabajo, pues son más conscientes de lo que quieren y lo que necesitan, ¿no? Y también, eh, como líder, también te, te gusta generar empleos o empresas donde la gente quiere estar no solo por una cuestión salarial a lo mejor porque tienen un desarrollo económico un desarrollo social o, o académico o vocacional que les interesa o porque simplemente quieren estar en esa empresa porque este implica muchas otras cuestiones no entonces yo creo que el líder ahora definitivamente tiene que ser un líder muchísimo más responsable de estos aspectos que antes no veían y tiene que cambiar de actitud. Todos debemos de transformarnos internamente, de estar bien informados. Pero por supuesto la actitud es muy importante. Ya lo comentábamos hace un momento que probablemente, pues incluso usted que nos está viendo ahora a través de sus pantallas, tenga eh, dificultad para desarrollarse en el ámbito laboral. Sin embargo, creo que también tiene que ver mucho con nosotros. Sí con la información, pero sí con el cambio de actitud. Tener una actitud positiva. Y la pregunta como ciudadano cotidiano, así como usted es aquellas personas que están en las altas esferas y que tienen puestos que, que les permiten poseer subordinados, necesariamente todos los que tienen un muy buen puesto son líderes? No. ¿Por no. qué será? <laughs> Porque sabes qué? que creo que incluso el enfoque, eh, eh, lo, lo hemos visto incluso cuando crecen una, empresas muy grandes de repente hay gente que se ha hecho en la empresa te voy a poner un ejemplo por en operarios no hay operarios que han crecido a lo largo del tiempo en esa empresa y de repente ya por, por la manera en cómo como han reaccionado junto con la empresa y con sus empleados los nombran supervisores pero eso no quiere decir que tengan la herramienta de ser jefe qué es lo que nos pasa a todos jefes este líderes eh, tenemos que aprender a ser jefes eso quiere decir que no porque tú seas muy buena en tu chamba, a lo mejor eres muy buen comunicólogo, a lo mejor eres no, muy bueno es. en sistemas, a lo mejor eres muy bueno en, en el manejo del recurso humano, pero a la hora de que eres jefe tienes una doble responsabilidad. Entonces tienes que capacitarte, tienes que, si tienes acceso a poder pagar este estudios de especialización, hazlo. Si lo puedes bajar por internet, bájalo. Si tienes este. Puedes accesar a libros, tienes que hacerlo, pero la gente no lo hace. Muchos eh, jefes y líderes, o eh, más bien directores, se van en la línea de que es algo que yo debo de saber. Si ya me dieron este cargo, es porque lo sé. Y no, muchas veces las empresas... ...dan esos cargos... Y no saben todavía cuáles son las habilidades de la persona para dirigir equipos de trabajo. Entonces yo creo que es algo que tienes que aprender. Te guste o no, es algo que tienes que irte cada vez sumando a tantas cosas nuevas que hay, que tienes acceso, para ir definiendo tu estilo y de alguna manera ir aprendiendo. El, es como el ser padre. Vamos a, a, a lo que nos pasa ahora. Los líderes, los líderes, los padres de ahora, ¿son los mismos que nos criaron? No. no. ¿Se acuerdan? O sea, no. Yo, yo, yo me acuerdo... Cambiado de, mucho. Un poquito, ¿no? Porque en mi casa yo recuerdo perfecto que es... Pues porque así es, ¿no? Y, y, y finalmente no te no te permitían mucho esta cuestión de... ¿Pero por qué? Oye, oh, yeah, pero ¿por qué? a lo mejor te contestan dos y el tercero es porque quiero, ¿no? <laughs> porque lo digo yo, muy eh, muy <laughs> yo, ¿no? Así es. Y así nos quedábamos, ¿no? Y era, no hagas esto porque no. No había... Ahora los, ni siquiera los niños te permiten eso, ¿no? Hay tanta apertura que es, ¿y por qué? Y no, y ¿por qué tú sí haces esto? Y ¿por qué yo no entiendo? Y ¿por qué tienen...? Tú no puedes ejercer el mismo estilo de liderazgo, por ejemplo, que ejercieron tus padres, porque ha cambiado, todo ha cambiado. Eso no quiere decir que a lo mejor tengas que ser siempre permisivo y flexible. Tienes que encontrar tu estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo de entrada tiene que ser auténtico, tiene que ver cómo eres. No puedes ser un líder fingiendo a lo mejor este soy y que de repente la gente te va a ver enojado. Sus te van a ver deprimido o de malas, y no les va a checar a lo mejor el estilo de liderazgo que les les quisiste enfocar. Tiene que ser muy auténtico. Una madre es un, un líder y de alguna manera tiene obviamente un poder de influencia, ¿no? Lo, me ha tocado ver, por ejemplo, amigas que terminaron la carrera y que de alguna manera se volvieron simplemente amas de casa, por decirlo así, pero que tienen una chamba maratónica y que han guiado a sus hijos y han sido un verdadero apoyo atrás de sus esposos, en donde tú no puedes minimizar. Todos tenemos una aportación en el mundo y crear y guiar esas vidas es supervalioso. De, te lo comento porque luego, cuando trabajamos, cuando somos madres de que trabajamos, de repente pensamos, estamos tan ocupadas en el trabajo, embelesadas, que estás en tu casa y de repente dices, chin, no terminé tal cosa, debería de estar haciendo esto, y se te olvida que esa labor que estás haciendo en ese momento con tu hijo, de guiarlo, de apoyarlo, de estar con él, de estar. Eh, tú estás de alguna manera guiando a, en un futuro a una persona que va a ser un emprendedor, un líder, otro miembro más de la comunidad y que es valiosísimo que tú estés ahí también al 100%, ¿no? Entonces, sí. padres también, es el género masculino también está muy presente y sobre todo ahora que hay tanto divorcio y tanta separación, ellos le hacen de mamá, de papá, eh, de emprendedor, de ejecutivo, de todo al mismo tiempo cuando les tocan los hijos en la casa, ¿no? Entonces, este es muy importante rescatar eso también. Y en las redes sociales la gente nos comenta que en el ámbito laboral en muchas ocasiones, sus jefes los traen, como decimos en México, es un modismo para la gente que nos está viendo más allá de nuestras fronteras, los traen cortitos. Esto es que tienes que llegar antes de la hora pactada, tienes que salir horas después, y es un ámbito muy complicado. Y por tu contrato laboral te dice que es de lunes a viernes, sin embargo, tienes que ir sábados, tienes que ir domingos, y entonces hay una línea muy delgada de verdad entre cómo soy en el trabajo o quién soy en el trabajo y pensar si soy diferente o tendría que ser diferente en los pocos ratos libres. De verdad que hoy hablar por esta cuestión de la globalización y del tiempo, es muy complicado mezclar tu vida o tener vida privada y llevarla a la par de forma equilibrada y tranquila con el trabajo, es difícil. Claro, y, y hablando de liderazgo, es también muy complicado decir, bueno, si en el trabajo tengo que cumplir determinadas normas, el llegar a casa... Y retomar ese papel también de líder en casa puede ser desgastante, ¿no? Puede ser desgastante porque a lo mejor puedes empezar muy críticamente a decir en todas las cuestiones que puedes estar fallando, como al no tener tanto tiempo a lo mejor en casa, o al tener mucho movimiento y no cumplir con acuerdos con tus hijos, etcétera. Entonces, es retomar esta parte de líder, ¿no? Y decir, ¿saben qué? Este. Pues voy a cumplir con estas etapas. Si en una ocasión a lo mejor no puedo llegar a un compromiso de, del hijo, etcétera, bueno, ver en qué otra manera eh, no siente ese vacío, ¿no? El hijo, para que obviamente este, el liderazgo quede ejercido, ¿no? Y por otro lado, yo tampoco sienta que no estoy cumpliendo como tal, ¿no? Vamos a ver un material visual porque me gustaría, sí. y por supuesto, ustedes tomen nota, me gustaría saber más al respecto. Si ya tenemos en cabina, por favor, esto. Y ustedes me van diciendo más detalles, por favor. Okay. Tipos okay. de liderazgo en base a influencia. Cuéntenme. Bueno, empezamos con uno que es influencia: es el liderazgo por influencia de respeto mutuo. Uh -huh. Son normalmente los líderes que son muy amigables, que son muy corteses que tienen una muy buena relación con, 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 con su equipo de trabajo, que es más como esta cuestión amistosa. Este también es un liderazgo que es muy importante, que, se, que sepamos si la otra persona nos percibe de esa forma. ¿no? Y es padrísimo tener a alguien con el que puedes compartir de manera tan objetiva y tan clara y tan positiva, porque te ayuda, te retroalimenta y te permite que sigas dando ideas. Porque existe la parte contraria, pues, probablemente. <laughs> todo tiene dos esta... caras, todo sí. tiene dos caras. Influencia, sí, claro. respeto, respeto mutuo. Esto me encanta. El punto número dos dice influencia de persistencia. De persistencia. So, sea consistente y documente con regularidad. Bueno, en esto nosotros creemos que es vital porque porque nos enfrentamos obviamente en el día a día, las carreras, todas las cuestiones que se van presentando en el día a día, de repente no se documentan todas las situaciones y la persona cuando llega el momento en que a lo mejor como líderes tenemos que decirle, sabes que en estas cuestiones esperaría que mejoraras, si no tenemos muy bien documentado y muy consistente la manera en que decimos los errores, las fallas y lo que esperamos, la otra persona puede perder, este, obviamente decir qué día, este, que yo fallé precisamente porque esa persona muy probablemente las razones que que lo han llegado a fallar, es a lo mejor que está estresado, que tiene problemas en la familia, que a lo mejor este acaba de perder a alguien. Entonces, hablar de cuestiones de tiempo y de hechos consistentes es muy importante para que esa persona acepte la retroalimentación y realmente sea benéfica. Y algo que me gusta y que me parece importante del tema que estamos tratando es que no inicia en una salida y termina en una meta, sino que tiene altas y bajas esta cuestión Ajá. de liderazgo. Vuelvo a lo mismo que comentábamos al Principio tiene que ver mucho la información y tener estas subidas y bajadas como un individuo sensible y racional racional pues uh -huh. inteligente vamos a continuar con el número el, 3 el tres es de compromiso mira y es importante que veamos o sea ojalá y todos tuviéramos las 10 características uh -huh. que vamos a, a leer sí. pero lo interesante sería que las personas que nos están viendo de alguna forma este vean que puede ser este que tenemos que identificarnos más bien cuál somos más, o sí. sea más parecidos a cuál estilo de liderazgo, soy más de este estilo, soy más del otro, ¿no? Entonces, el que sigue sería el de compromiso, el de compromiso tiene que ver que es una persona que de alguna manera se predica con el ejemplo. Es este, es este líder influenciador que si dice tenemos que quedarnos hasta las 10, se queda hasta las 10 de la noche con el equipo de trabajo. Si dice tenemos ni modo, ahora todos tenemos que hacer esto, lo, lo, lo hace también con el ejemplo. ¿no? Por eso te digo, no es bueno ni es malo, cada quien tiene un estilo. ¿no? Recuerdo que en alguna ocasión estuve eh, haciendo un programa de televisión y el jefe nos daba instrucciones. Nosotros nos quedamos a trabajar toda la noche y él llegaba a las 6 de la mañana a revisar claro. todo. Claro. Entonces trabajamos claro. casi 20 horas, complicado. Claro. Y vamos a ver el siguiente punto: influencia de experiencia. Cuéntenme un poco más de qué se trata esto. Bueno, esta está basada en el conocimiento, obviamente, en estar informado y en utilizar las habilidades con las que contamos para aplicarlas y que la gente se ve que, vea que son realmente consistentes, ¿no? Porque a veces una persona puede tener la información pero en la práctica no lo desarrolla o viceversa ¿no? maravillosa y necesaria entonces. la experiencia totalmente <laughs> totalmente entonces yo creo que, que para desarrollar cualquier trabajo por lo general no este se, se cuenta con esta experiencia hablando específicamente de ciertos trabajos para que una persona lleve, llegue a, a un papel de jefe o supervisor por ejemplo si ha desarrollado una carrera dentro de la operación etcétera pero no siempre es así entonces, hay otros mecanismos de información en donde obviamente se puede cubrir, pero sí es necesario contar con experiencia e información, ¿no? Aunque todavía vamos a ver algunos uh -huh. puntos más, con este, si sí, yo me caso y me quedo con este punto que sigue, influencia de empatía, me parece importantísima la empatía, seas o no seas líder. Exacto, La, el empático conoce las necesidades de sus empleados. Se puede confundir un poquito con el de respeto mutuo, pero no. El empático, de alguna manera, sí está muy consciente de que cada uno es diferente. Es como cuando tienes tres, cuatro, cinco hijos, sabes que cada uno tiene una manera diferente de gustos, de necesidades, que no les puedes hablar el mismo idioma. Igual es con, con un grupo de, de personas. No puedes llegar siempre y decirles: el premio de ahora va a ser este. Este, todos vamos a tener una reunión familiar, pueden a traer a todas las familias el sábado, y ese va a ser el festejo para todos, con eso vamos a celebrar y te vamos a premiar, porque resulta que uno, a lo mejor uno es soltero y, ay, qué flojera, ya me partieron, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor, nunca me ha gustado esta cosa de estar trayendo a la esposa, a, mi, a mi, uh -huh. ¿no? sí. <laughs> O a lo pues mejor estoy es muy diferente. problemado con la esposa, y bueno, realmente sería a lo mejor una cuestión todavía de subirle este a la crisis o a subir al estrés entre la relación de las dos personas, ¿no? Okay. Entonces, es como muy delicado. Realmente, esta parte de conocer las necesidades es, es sí conocerlas, separarlas y obviamente identificar qué puede ser positivo para cada uno. Sí, me parece importantísimo porque hay gente diversa. Nuestros subordinados, nuestros similares son totalmente distintos uh -huh. y tener una conexión diferente, interesante y visionaria, de acuerdo a la relación y claro. el conocimiento que tengas de ellos, estando claro. en esta comunicación con ellos. Nos pasa mucho que de repente en un equipo de trabajo a algunas personas les gusta hablar, les gusta este incluso este comentar su vida, etcétera, y hay otras que son mucho más cerradas y no les gusta incluso el hecho de que uno les esté preguntando, ¿no? De repente es como una cuestión de incomodidad o de tensión Por porque supuesto. finalmente no están acostumbrados, no es algo que les fluya naturalmente. Entonces hay que hay que identificar muy bien estas cuestiones porque sin duda es una comunicación diferente a la que se tiene que llegar. Vamos a ver el siguiente punto para comentar lo cual es el siguiente punto. E influencia de puesto. Este pudiera parecer negativo a la hora que lo leemos porque ejerce sus responsabilidades porque esa es la autoridad y ese es su puesto. Hablamos del liderazgo de, an de antaño. Es este, No cuestionas, de alguna manera es porque es el jefe y porque ahí viene la orden. Pero la verdad es que muchas organizaciones actualmente, cuando son muy grandes o cuando estamos hablando de construcción o de empresa, todo eso, que a lo mejor no te puedes poner con un grupo de personas todo el tiempo a negociar y a decirles por qué que quiero que el andamio vaya así y a lo mejor simplemente tienes que dar la orden por dar la orden, ¿no? O dar la indicación porque así es, ¿no? Y hay mucho liderazgo todavía que se ejerce por puesto. Es porque soy el jefe y, y, y punto, ¿no? La idea es combinar. Al final, como dice Irina, la, lo padre de esto es saber, también hay ciertos giros uh -huh. que, que necesitas ese tipo de liderazgo, que a lo mejor no se presta para tanta apertura por el tiempo, porque estamos en tiempos y movimientos muy rígidos o alguna cuestión así. Entonces la idea siempre es equilibrar, pero no es bueno ni malo, ese es otro tipo de influencia al valle por ejemplo, si ya tenemos un puesto que a lo mejor requiere de esa parte de liderazgo o en nuestro hogar estamos viendo que estamos ahí en una parte un poquito débil en cuanto a nuestro liderazgo, entonces es buscar qué elementos son los que nos faltan y no tener miedo a enfrentarlos, porque a veces es Chin, "tengo miedo a la crítica, tengo miedo a la crítica que me hago a mí mismo", ¿no? Sino enfrentarlos, retomarlos y decir, "Ya sé dónde trabajar". Yo creo que es mucho más sencillo este trabajo este decir, identificar y decir, claro, este me faltaba motivación no o me faltaba en esta parte de armar el equipo este pues planearlo un poco más no pero es simplemente eso no como decía buscar información armarnos de eso y sobre eso trabajar que yo creo que es Importante. Todo lo podemos hacer. Sí, los miedos son complicados. ¿Cuál es el punto? El que, que sigue, sigue es el de precedente, que Ajá. dice, utiliza ejemplos en situaciones anteriores como una influencia positiva. Ajá. En las empresas muchas veces es el jefe que dice, eh, cuando estaba yo en, para no decir marcas, ¿no? Sí, cuando sí. yo estaba en tal, esto no sucedía. Cuando sí. es, yo estuve en tal lado, esto nunca hubiera sucedido no, o, o lo hubiéramos hecho diferente. Lo que tiene importante el de precedentes es que sin duda tiene mucho que ver con el de experiencia. Sí habla en base de algún suceso, pero de alguna manera es alguien que siempre trae eh, a colación hechos que ocurrieron en el pasado y que de alguna manera los plasma. Muchas veces eso es muy útil. Por ejemplo, eh, si ves en Estados Unidos, ¿no? Cómo resuelven los casos algunos abogados. Es, es Básicamente es eso. Ellos sí se meten a, es, a cómo se resolvió el caso en el año tal de una misma situación y lo pueden y aplicar, no, no siempre es muy viable en estos tiempos, pero es un estilo de liderazgo también. Un estilo de liderazgo. ¿Cuál es el punto que sigue para seguir comentándolos? Vamos a verlos en pantalla completa. Estímulo por y actitud. Estímulo es mucho equipo. recalcar el valor del empleado, el valor de la, del integrante del equipo, ¿no? para decir no queremos perderte o nos es muy importante contar con tu esfuerzo, con tu, eh, con tu trabajo, con tu desarrollo. Entonces es mucho esta parte de, de motivación ¿no? que hablábamos hace un momento. Sí, lo valoras mucho y le haces recono le cono reconoces mucho su lugar, su lugar entre la empresa. No te queremos perder, queremos quedar contigo. Tú eres una persona muy, muy valiosa. Es este motivador, es una especie como de coaching el, el que siempre está, ¿no? Motivando y jalando. Y por supuesto que la información en las empresas es fundamental, pero yo me pregunto: ¿se acercan eh, los Jefes de área, los directivos de las empresas se acercan a este tipo de capacitación en la vida real. Me parece fundamental, totalmente importante tener conciencia de este material que estamos llevando ahora a través de la pantalla. Sin embargo, la pregunta es, ¿se acercan? ¿Qué el tanto les el interesa, mito, les el mito o la realidad. Sí, la en, realidad. En, 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 la verdad <laughs> es que sí. A estos 10, 17 años de experiencia sí te puedo decir que no es muy común que, que re, es, a pesar de que abres el, la información la estás promoviendo no es muy común que se te acerque el jefe a pesar de que nuestros servicios son confidenciales eso quiere decir que nadie va a saber cuando cuando el, el ejecutivo lo requiera a pesar de eso este el, no muchos se acercan por esta parte que te digo de esta visión que tenemos que porque soy el jefe se va a ver como debilidad el que yo pida asesoría para que me enseñen cómo ser jefe. Sí hemos tenido, a veces muchas veces son extranjeros que cuando vienen aquí tienen esa gran necesidad de, a ver, ¿cómo se hace aquí? ¿Cómo cómo puedo asumir un liderazgo aquí? Porque a lo mejor vengo de Alemania o de Estados Unidos o de España y este estilo no me está, y, es. y, y muchas veces es el extranjero el que está un poquito más abierto a esto. A veces el local es un poquito más resistente casi siempre es porque ya tienen una bronca muy grande y que requieren estos servicios que les llamamos de mediación estamos a punto de terminar me adelanto un poquito sí. creo que es influencia de tiempo esto es en fechas y movimientos este estilo de liderazgo es muy típico sobre todo en las fábricas en manufactura este tienen si sí realmente trabajan con les mueven la cuestión y es el el, direct, el gerente de producción pues de repente dice tenemos que Presentar mañana, cerrar mañana, terminar mañana. Entonces, definitivamente es un liderazgo que todavía sigue vivo en, nuestro, en nuestros días y, como te digo, también influye en dónde estás trabajando para saber qué tipo de liderazgo tienes que ser. No es lo mismo un liderazgo, a lo mejor en, en estos momentos en las líneas de producción, que, que el tuyo sea más eh, respeto mutuo y que dejaras hasta abajo el tiempo sin movimientos, porque a lo mejor para la planta es muy importante que tú estés muy focalizado en los tiempos y movimientos. Entonces, es otro estilo. Pues yo, yo diría que es importante, seamos líderes en eh, casa, en trabajo, en donde sea, que, que abracemos nuestro liderazgo, que no nos peleemos con ese y que de alguna manera, como dice Irina, lo que queramos desarrollar, porque así lo exige nuestra posición, aprendamos a hacerlo y si no, nuestro equipo de trabajo tiene que estar conformado con las personas que van a completar eso que yo no tengo. O sea, si yo no soy una persona a lo mejor empática, a lo mejor necesito en mi equipo de trabajo a alguien que sea más empático que yo, uh -huh. o necesito a alguien que sea más de tiempos y movimientos, porque a lo mejor yo me voy por, por otra cuestión. Entonces, los, los, los equipos se deben de conformar también en base a esas cualidades que a ti te hacen falta. Y bueno, yo creo que dentro de esta, de esta situación... Eh, a mí me gustaría mucho esta parte de, de pedir la asesoría, ¿no? Finalmente, nosotros siempre recalcamos que no tenemos que ser expertos en todo, ¿no? Podemos tener una carrera totalmente diferente, entonces que nos atrevamos a pedir esa asesoría, ese apoyo, esa ayuda. Nosotros como empresa, como Touching Live, siempre estamos abiertos a cualquier requerimiento de las empresas que sea en cuanto a capacitaciones, en cuanto a toda esta cuestión que pueden enriquecer no solo a la empresa sino también a los empleados, ¿no? Que creemos que, que siempre hemos confiado en que es la base de que las empresas se fortalezcan. Cuéntenme por favor antes de despedirnos la página de internet en la que podemos estar en contacto. Es www.touchinglife.com.mx, tenemos también Facebook, también tenemos Twitter. Este, por favor, escríbanos y este, y bueno, los vamos a ver el siguiente jueves. Vamos a dividir el programa en varias secciones. Este día, por ejemplo, vamos a enfocar a todo lo que son cuestiones de liderazgos, de jefes de coachings. Va a haber otra sección enfocada simplemente a aspectos emocionales, otra sección que va a hablar de lo que son derechos este de, de vías le, de lo que es legal y financiero toda la asesoría que nos hace falta en ese aspecto y una última que le llamamos que son aspectos de bienestar y vida o sea cuestiones en general que hacen que también necesitamos equilibrar ¿no? este balance no pues ahí está, muchísimas gracias, no, gracias gracia. por estar gracias. con nosotros, Irina, Ana León. Y pues bueno, recuerden que nosotros nos vamos, tenemos una cita el siguiente jueves, el jueves. a las 11 de la mañana, tiempo del centro del país. Esto fue Touching Live, soy Enrique Vera y nos vemos muy pronto. Gracias Enrique, gracias. adiós, gracias.